kanki. Shimikunaka, untachishka maki illapakuna shinami kan. Mana yuyarina pachakuna illapi. Tukuymi rikurishka karka. Mana achi kikimpi tiyaita ushanchu. Yana kikimpi kausa kupika. Shuk wichkashka purunkunamanta yukshi. Ushankapaka shuk buchinatami rurana. Ñawikuna paskashpami kausana kanchi. Kikimpa mana alli kaika. Chayshukunatapashmi illaki yachi. Punkuka wichkanata charingiri shunku kaika. Mana allita ushanchingi. Yachayka mana allipilla shamunchu. Ashtawankari mana allipillish. Ñawikuna paskashkami kausana kanchi. Shutilla kakllami ishpichinka. Yachpa karkarishkakunani. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? He perdido la cuenta. Calor de mierda que hace en esta combi. Deje eso ya, no hay señal. A ver, perdón, pero estoy preocupado por mi familia. No sé nada de ellos. Además, tengo un blog y tengo que alimentarlo. ¿De qué escribes? Las cosas que hago. Los viajes. Carros, la ropa que compro, la comida que como, esas cosas. ¿Y eso de qué puede interesar? Bueno, accedo a sitios que mucha gente no puede ni siquiera soñar. Yo creo que por eso me siguen. Kay pachapi mushu rureikunayami sapikayari yueikunaka kan. ¿Quién eres? Yo me llamo Charlie. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adele. Él es... Jaime. Hemos trabajado juntos antes. Soy periodista. Wow. Periodista. Parando el entretenimiento. Nunca ha podido llegar a más. Pronto seré redactora jefe de política nacional. No solo me dedico a los chismes. No creas nada de lo que te diga. ¿Por qué no? Ya te lo dije, periodista. Kay muyuita mana tukurinchu. Mana tiankichu, ashtawankari ishungukunapa ñawipilla. ¿Por qué estás aquí? ¿Y usted? Yo pregunté antes. Dinero. Mi familia está pasando unos problemas y el señor Owen ofreció una manera de resolverlos. ¿Y tú te has creído el cuento? ¿Escucho eso? ¿A qué se dedica tu padre? ¿Es empresario? Eso hasta que le interesa. Además, todavía no me responde por qué está aquí. Negocios. Y relájate. Estamos conversando. Es lo que se supone hace la gente cuando se encuentra en un viaje, ¿no? Además, el señor Robin sabe todo sobre nosotros. Imatapash alliruray, tukuripika rikuritu. ¿Para qué te citó el señor Robin? O quien quiera que esté detrás de todo esto. Hemos hablado de eso antes. Pues volvamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Para darme información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocios.
de negocios. ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. No me mires así. Ñawikuna paskashkami kawsana kanchi. ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios, un trato. ¿Qué tipo de trato? Un trato irrechazable. ¿Y a ti cómo te convenció? No necesité que me convenciese. Descubrir historias es lo mío. ¿Ya? ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Cuál? ¿El del ministro? Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ¿ah? Incluso ponerte en peligro. Como tú, ¿no? Además, soy periodista. Me pongo en peligro todo el tiempo. Y mamanta asinapish mana tianchu. Estaban hablando sobre las invitaciones. ¿A ustedes no les parece raro todo esto? Digo, el desierto, la forma de llegar. En la carta decía que en los pasajes... No te habrás leído nada de eso, ¿verdad? ¿Qué si yo hubiese sabido todo esto? Yo no hubiese venido. Solo miren la combi. ¿De dónde la sacaron? ¿De la Segunda Guerra Mundial? Será una broma del señor Robert. ¿Lo conoce? Mi cielo, el señor aún no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué está intentando? ¿Asustarme? El señor aún es un personaje de ficción. Un pretexto. ¿Qué te decía en mi invitación? Me invitaba para... para un... una reunión que tenía un asunto en... algo familiar. Chapi mushun rurikunayami sapikayari yuyaykunaka. Usted lo sabe. ¿Qué noticias? Yo qué sé. Mi padre es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? ¿Eh? No tiene por qué decirme esas cosas, a mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y tienes un miembro de la familia. Shuwich kashka purunkumanta yukshina ushangapaka shuk yukshikunatami rurani. Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Lo utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. El chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. Maihan ukukaman rikuka kausarinmi. ¿Qué haces? Es su hijo. ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog de su día a día. Ya sabes, fiestas en barcos, compras en Louis Vuitton, cenas con políticos, sesiones de lujos, jet privado, ese tipo de cosas. Nos ha venido de perlas para hilar datos.
Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, ¿eh? Sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimados viajeros, están ligados por la muerte de un hombre. Shimikunaka junta Chishka, Maki y Yapakuna Shinamika. Tukuy pacha kishpi kausan kapakmi kanki. Ari kishpiri, mana kishpiringapak rimay huchakuna. Chay shukunapa rikuimi, chay mashkashpa rikui, yukata tarin shinashpa rikuchi. Mana Calpanche. ¡Abre la puerta! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sigue? ¡Señor! ¡Maldita sea! ¡Le estamos hablando! ¡Todo se abre la puerta! Runakunata rikuchigmi, shinapish runakuna pura kuyarinataka mana. ¿Qué piensa usted de mi papá? Me cae mal. Si a eso te refieres, me alegra todo lo que le está pasando. No es nada personal, lo siento por ti. Son intereses, otro tipo de intereses. Nos destrozaron. A mí y a mi familia. No podemos salir de casa, así. O sea, estamos acosados. Así es, solidaridad con la familia. Ya pasamos por aquí. ¿Quién es usted? ¿Y qué tiene que ver con mi padre? Soy un hombre de negocios. ¿Y sabe por lo menos a dónde vamos? Sé lo mismo que tú. A ver, usted dijo que había intereses. ¿Qué tipo de intereses? ¿Qué mierda tengo que ver yo en todo eso? Tranquilízate. Durashka kunamantami imapish rikuri. Kausaikaman, ushanchik tukushkami kanki. Al menos podrías haber sido más cuidadosa. ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se vendiesen las armas, no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué me juzgas? Por ser poco ético. Ari kishpirin mana kishpiripas rimay, huchayukuna. ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi, tal vez. Soy blanco, pero cuento blanco. Thank you.
soporto este calor. Estoy mareado. Veo todo claro. Cierra los ojos. Me pica. Solo este calor asfixiante. La imagen de ese chico. Que viene, que se me va. No sé si lo estoy soñando. Si es adentro o afuera. Me utilizaste. Vas a tener que cargar con eso siempre. Solo le di la imagen manipulada. Él empezó a decir cosas, a dar datos que nunca debía haber. ¡Ah! ¡Mierda! Ese Wabra dio los datos que no debió haber dado. Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera. El chico es un ingenuo. Solo le tiré el anzuelo. Repulsivo. Somos. Fuiste muy rápida difundiendo la información. Chay shukunapa rikuimi. Chay mashkashpa rikui. Yukata tarin shinashpa rikuchin. Es como si te estuviese martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí, atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quizás sea una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. ¿Pero por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. Maihan ukukaman rikuka, causarinmi. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? 10 desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión, los 10 desconocidos son acusados mediante una grabación de haber cometido un crimen. Uno a uno serán asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No, claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres. Tú no sabes quién soy, pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Había intereses políticos. Fue usted. Fue usted. ¿Tienen idea de lo que hicieron? ¡Destruyeron a mi familia! ¡Destruyeron la carrera política de mi papá! Y lo lamento, muchacho, pero las cosas funcionan así. Imagino que por eso estamos aquí, para entender. Tú solo fuiste una víctima. Fuiste muy ingenuo. Y te puedes salvar. ¡Vete! Imatapash alli ruray tukuripika rikurichun.
mana tukurinchu. Kausaykaman ushanchik tukushkami kanki. Kay pachapi mushuk ruraykunallami sapikallari yuyaykuna kanki. Shukripash, shinallataj shukpash. Kikinpilla yuyaywanmi machashka kanki. Tukuy pacha kishpi kausankapakmi kanki. Kaypi wikikunaka mana kallpanchu. Unkuka wichkanata charinmi. Kay muruta mana kallpanchu. Tukuymi rikurishka karka. Imamanta Thank you.